Hola amigos, es un placer volverme a reencontrar con ustedes en un programa más de Laura Contigo, aquí en Canal 11 de Punta del Este. Y hoy tengo la felicidad, la alegría de recibir a un cantante, Juan Carlos Amaro, que él tiene una historia de vida, lo voy a definir así, una historia de vida muy pero muy profunda, sensible, donde nos llega al corazón. Bienvenido aquí al programa, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y por llegar a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Laurita. A Laurita, sí. Que fue la que me dio el contacto y sí, Carlos Gutiérrez. Y Fernando y Carlitos Gutiérrez, ahí va. Y agradecido a ellos. Exacto. Bueno, ¿cómo, dónde vivís? ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque realmente es algo muy cruel lo que has pasado desde tus inicios, tu infancia. Sí, mi mamá me dio a mí con un mes y medio ahí en Paysandú. Yo nací en Paysandú. Estuve muy enfermo cuando ella me dio, ya estaba para... Me daban convulsiones y todas esas cosas, ya estaba para morirme prácticamente. Que me atendía un doctor que todos lo deben conocer en Paysandú, muchos sanduceros, el doctor Estaño. Me encontré en muy malas condiciones porque tenía solo piel y hueso, no tenía carne en mis... porque estaba como los africanos, desnutrido. ¿Y total. ¿Qué fue lo que te salvó? Bueno, mira, los médicos... Me dio la última convulsión que vino el doctor y dijo, mire que ese niño se está muriendo, ya está casi muerto. Y vino un señor que era pariente de mi mamá de crianza, esa que me agarró pobrecita, un ángel, y traía un aceite. Dice, vamos a darle este aceite, ábrele la boca. Y le vamos a echar, pues yo todavía estaba con vida. Y bueno, pero los ojos cerrados. Contaba a mi mamá, todo me contó ella después, porque yo la verdad que no sabía nada, ¿no? Ay, me dice todo, porque con un mes y medio de vida, sí. Un bebé, con toda la fragilidad que tiene. Y bueno, y ¿cómo te voy a decir? Me dieron ese aceite, al tercer día abrí los ojos. Y empecé a tomar la leche que no tomaba. Y el médico inclusive visitó a mi madre crianza, porque pasó días que no lo llamó más, porque dijo que era la última convulsión, pues estaba convulsionado totalmente, ya estaba muerto. Y todavía le dijo así, dice, mire, van a tener que ver dónde van a llevar a ese niño para enterrar, van a tener que enterrar, porque ese niño está muerto ya. Es la última convulsión que le da, se está muriendo. El médico vino todavía, dice que vino a los días, me contó mi mamá, que dijo, y el niño... ¿Lo enterraron? No. Así está. Dice, yo no creo en los milagros, pero esta vez sé que hay milagros. Qué belleza. Bueno, qué belleza. Yo no tuve padre, mi padre que tengo es Dios, el más grande. Y lo que te guía en este momento en todas tus áreas de tu vida. Sí, sí. Porque mi padre, sí. Has logrado, sé que cuando eras niño ibas cantando por todas las calles para poder tener el alimento. Desde chiquito cantabas cantaba, hacía humor, hacía reír a la gente. Pero te daba el sustento para alimentarte. Sí, porque mi mamá quedaron muy pobres ella. Quedó muy pobre mi madre crianza. Aparte me crió a mí y crió a mi hermanita con que nació, que se la dio mi madre también a los 15 días, ¿no? Y después crió dos más que no eran hermanos entre ellos, ni nosotros éramos hermanos. Crió dos chicos más. Esa mujer es admirable. Tendríamos que decir el nombre y apellido para agradecerlo ella públicamente. Ella falleció hace muchos años. Adela Fontela. Mi madre llamaba Adela Fontela. Murió. Bueno, de aquí viene un gracias hacia ella, ¿no? Sí. Le doy gracias a Dios por haberme la puesto en el camino. Y sí. Y sí, historia, ¿sabe cómo falleció ella? Estaba mirando televisión y se durmió y pasó de un sueño al otro, sin sufrir nada. Su vida fue para hacer el bien a los demás.
Exactamente. Su función. Bueno, ¿no? Después yo con 10 años me llevaron a la casa de mi abuela porque mi mamá estaba muy pobre y yo quería conocer a mi abuela, la madre de mi madre, ¿no? Verdadera. Yo creo que no anduve con esa familia. Fui totalmente despechado. Me castigaban, estuve esclavo. Las manos se me abrían, se me caían sangre. Los pies. Yo qué sé, no sé qué es eso. Pero doy gracias a Dios. Me voy a poner contento. Sí. La emoción que tengo por decirlo, pero me acuerdo que había la maestra Ana Zambulla, que era de Paysandú, y me veía todas las piernas negras. Eran de golpes que me daban. Qué horror la violencia, ¿no? Y yo decía, ¿por qué lloras, señorita? Dame tus manos. No me preguntes. Y me pasaba crema. Ana se llama, la maestra Ana. Divina. Me quería mucho a mí. Y bueno, después los pies se me habían hinchado, las manos era sangre, manchaba los cuadernos de sangre. ¿Y por qué era el castigo, la violencia? Porque no querían a mi madre y bueno, tuve que pagarlo yo. No sé, porque dormía en un piso de... me hacían dormir en un galpón, yo tenía unos cueros ahí, me tapaba con bolsa de arpillera, era un esclavo. Me hacían hacer trabajo de hombre, que yo no podía. Ordeñar vaca y hacía todo. Sí, era tu niñez, fue como un castigo. Pero no creo que lo que te salió adelante, como hablábamos antes de empezar el programa, fue Dios. Dios, la creencia Dios, en mi Dios, padre. La confianza, tu padre, tu madre, todo, Dios. Dios es todo para mí. Él es todo. Como salva, ¿no? Sí. Amo a Dios y Él me ama porque todas las mañanas le agradezco y le canto para Él. En Cuba estuve cantando para Él. Sí, yo vi unos videos que tenés en Facebook. Sí. Que precioso, qué suerte que pudiste viajar a Cuba. Sí, era un sueño que tenía. Bueno, Juan Carlos, para la gente que quizás todavía no te conozca, cantas precioso. Te pusiste una meta en la vida, que fue cantar. Sos cantante, cantás precioso. Sí. Y fuiste a Cuba. ¿Cómo fue ese viaje? Muy lindo. Quería contarte un pedacito para que la gente tome. Y yo era muy burro en la escuela. Y de campaña, para mejor. ¿Pero eras mal estudiante? Sí, era burro. Me decía, a vos te faltan las orejas nada más. Ay, qué feo. Y yo tenía un tío que estuvo 5 años en segundo. Ah, no. Sí. Nunca escuché. Y la maestra me pregunta, a ver, Carlito, y sí, las preguntas que le hacen, pues me decían, Carlito, ¿quién descubrió América? Artiga. Ah, sí, mirá vos, Artiga. Y la batalla de las piedras, y se quedaron sin armas y se agarraron a pedrada. Muy bien. No, pero era fatal entonces. No, pero era porque no sabía, le metía yo la historia. Porque no estudiaba. Era payador, seguro. No me hagas el verso, tampoco estudiaba. No, era burro. Era burro. Y un día, dice, al otro día de tarde me dice, bueno, y salíamos a las 5 de la tarde y me da un rollo así que traía los mapas. Quiero que me busques España. Mañana quiero que me diga dónde está España acá, en Europa. Y estaba mi tío ordeñando. Y le digo, tío, te quiero hacer una pregunta. Digo, vos que fuiste tantos años a la escuela, para mi hijo tenía la vista desviada. Y te miraba serio, no sabía si te miraba vos o miraba la vaca. Y yo, che, tío, digo, empezando ante todo, ¿por qué tiene los ojos de un lado y el otro para el otro? Y dice, no, señor. Yo ni soy ni visco ni de ojo torcido. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un ojo muy bonito de un lado y el otro se quedó mirándolo. Y siempre te sacaba esa, ¿viste? Zafaba por ahí. Sí, y le digo, y se echaba el gorro echado para atrás como para tomar leche en guampa, ¿viste? Estaba bien para atrás el gorro. Y vos sabés una cosa, y digo, tío, y bueno, a ver, ¿qué pregunta me ibas a hacer? ¿Vos no sabés dónde queda España? Y dice, mira, no debe quedar muy lejos porque acá viene un gallego a trabajar en bicicleta, dice. Así que imagínate, más burro que eso no podía asistir.
tenés una mezcla de fatal también, como te dije. Me parece que vos no hacías los deberes. Pero ¿cuándo te nació esa vocación desde chiquito de cantar? De cantar, porque yo andaba en las calles. Yo vi unos videos preciosos tuyos cantando, Juan Carlos. Yo llegué después de que me fui de... Mi abuela murió después. Yo me vine de vuelta para Paysandú, pues ya estaba en campaña, ¿no? Y le pedí a mi madre crianza que quería ver a mi madre verdadera. Quería verla. Y ¿cuántos años tenías tú cuando pediste ver a tu madre verdadera? Yo tendría como 13, 14 años. Pero yo ya andaba en las calles, vendía maní también y cantaba. Y entonces me fui a la Argentina. Me acuerdo que un tal, le decían el Lechuga, un tal que había jefe de aduana en Paysandú, que fue el que me consiguió la documentación para que yo pudiera viajar. Viajé con un señor que era carpintero, porque tenía que viajar con... que estaba en Gualeguaychú. Es precioso Gualeguaychú. Sí, y estuve allí. Y me acuerdo que dije, quiero ir a Buenos Aires. Pues sos muy chico. Sí, pero quiero ir. Me fui a un restaurante que había ahí. Y digo, mira, yo puedo cantar, si querés te hago cuento. Puedo lavar los platos, puedo limpiar, pero yo necesito comer, pero no tengo, porque el señor este me dio para pagarme una pensión, me dio, porque él pues se fue y me dijo, te vas a Buenos Aires, sí, y me voy a ir. Y así fue, me acuerdo que el dueño del restaurante me dijo, mira, tengo un terreno para carpir, pero vos sos chico, no sabes carpir. Digo, yo me quedé en el campo. En 3 días se lo carpí todo, quedó como... La señora, la esposa de él, dice, vos no sabés cómo te lo dejó. Dice, yo te pago el pasaje. Bien. Ahora te voy a cumplir tu sueño. Y me cumplió el sueño, ¿sabes lo que era eso? Iba a Buenos Aires. ¿Fuiste a Buenos Aires y pudiste conocer a tu mamá? Pude ir a Buenos Aires, yo decía, qué grande, qué es esto. ¿Pudiste conocer a tu mamá? Sí, y entonces, sí, yo la vi ya con 17 años, mi madre. Nos quedamos juntos una noche en un hotel, dije que... Y le quise decir mamá el otro día, y no le cayó muy bien, porque me dijo, la próxima vez que me diga mamá, te pego una trompada, porque mis hombres nadie sabe que tengo hijos. Entonces me tuve que quedar. Pero te voy a venir a buscar, porque yo me voy a la Patagonia, en el avión que venga, mañana ya vengo en el avión. Me fui al aeropuerto. Si yo hubiera esperado a mi madre, 40 años la esperé. Amigos, sin palabras, ¿no es cierto? Hacemos un corte chiquitito y ya volvemos. Gracias.